Bienvenidos a Solas y Cazuelas. El día de hoy haremos un pequeño recorrido por el centro de la alcaldía de Xochimilco. Este lugar es muy importante porque tiene 14 pueblos originarios y preserva aún muchas de las costumbres desde la época prehispánica. Es conocido por los paseos en trajinera. Además de eso, pues también tiene invernaderos, tiene muchos mercados de plantas. Vamos a conocer uno de ellos. Xochimilco es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se localiza en la parte sur. Esta palabra en náhuatl significa semillero de flores, y es una de las cosas por las cuales es famosa. La placita del kiosco es un lugar muy apacible. Aquí puedes encontrar banquitas para pasar el rato, además de que hay puestos donde productores locales y artesanos exhiben algunos de sus productos. Si tienes buena fortuna, también puedes encontrar alguna feria, siempre hay mucha actividad aquí. Les recomendamos mucho probar las jicaletas, que son rebanadas de jícama con polvitos de diferentes sabores y colores. Están deliciosas. En el mercado de Xochimilco podrás encontrar productos hechos a mano como son tlacoyitos o tortillas de masa blanca o azul. De igual forma, si vienes a este lugar, te recomendamos hacer tu despensa porque muchos de los productos están frescos y puedes encontrar desde frutas, verduras, abarrotes y todo lo que se te ocurra aquí va a haber. En los mercados de México es muy usual encontrar piñatas, ya sea en forma de picos o de cualquier personaje todo el año. Detrás de este mercado hay otro mercado, pero ahora vamos para allá porque ahí está el área de comida. Ahora les presentamos el mercado Xochimilco 377. En este lugar, al igual que el otro mercado, vas a encontrar una gran variedad de productos. Algo que nos encantó de este lugar es que en cada una de las cocinas contaban con un anafre y una cazuela llena de un guisado llamado pancita. Así que eso te invitaba a acercarte a ellos. Además, podías encontrar en algunos restaurantes toda su oferta gastronómica. Obviamente, lo rico de esta experiencia es que todas las personas cocinan de una manera muy hogareña. Todas las personas, como puedes ver, te van a estar invitando a sus restaurantes, así que solo sigue tu corazón y tu instinto. Carne de
cuenta la comida si gusta, ¿eh? Ahí hay lugar. Pues yo creo que este ganó, ¿no? Por el... ¿El guasón? Sí. Mira lo que me trajeron. Este es un platillo típico aquí en México, no sé la verdad de qué región sea, pero se llama guasontle capeado. Eso quiere decir que viene con una envoltura a base de huevo revuelto, bueno, hasta el punto de turrón. Y aquí en Xochimilco también lo sirven con mole. Normalmente se hace con caldillo de jitomate. Y esta es una hierbita. Vean cómo se hace con la envoltura de huevo. Está súper, súper rico. Me lo recomiendo. Bueno, había muchas opciones, pero yo me voy a comer unos chilaquiles con cecina, porque la verdad, desde que desperté tenía ganas de unos chilaquilitos. Y pues es como toda la cecina del planeta en un solo plato, entonces va a valer la pena esto. Vamos a ver qué tal está. No sé si está rico, no está muy picoso. Me gustó. El guasontle son unas ramitas, entonces hay algunas que su tallo son muy chiquitos, entonces no hay problema con cortarlo con el tenedor y el cuchillo. Sin embargo, por ejemplo, estas que son más duritas, lo que tenemos que hacer es una técnica de jalar con los dientes. Van a ir arrancando poco a poco el guasontle y se quedan las ramitas. No es muy elegante esta forma, sin embargo es la mejor para poder comer todo, ¿vale? Se van a manchar, pero de eso se trata, comer mole. Mole y guasontle, porque la técnica que normalmente las personas hacen. Y ya, entonces, solo les va a quedar la ramita y ya se habrán comido el guasontle, que son estas pequeñas burlitas. Ahora les voy a mostrar otra forma de pelar los guasontles. Es con el tenedor. Lo van a tomar, la ramita, y solo van a empujar. Y si ven, también nos queda limpio. Y ahora sí podemos tomarlo. Creo que esta sería la manera más elegante. Pero a mí me gusta más con los dientes porque se me hace más fácil. Pero listo, ya se lo pueden comer. Bueno, aquí estamos en Cocina Tere, en el mercado de Xochimilco. Aparte de toda la comidita a la carta, pues también pueden pedir una comida corrida por 50 pesitos. Conviene un buen, está servido sabroso. Si no, pues un chile en nogada, su pancita. Hay de todo. Después de comer, seguimos paseando en el mercado para que puedas ver todo lo que se encuentra aquí. En los comentarios nos puedes decir cómo es el mercado en tu localidad o en el país donde te encuentras, para así saber cuáles son las diferencias que tenemos con el tuyo. En los mercados es muy común que encuentres tacos de diferentes tipos y obviamente un platillo que nos encanta en la Ciudad de México, que son las gorditas de chicharrón. Encontramos una feria y aquí ofrecían los dulces típicos. Si vienes a México, te recomendamos mucho probar al menos uno.
Para agarrar fuerzas antes de ir al mercado de flores, pasamos a comprar unos plátanos fritos con lechera y mermelada. Aquí también podemos ver cómo visten, reparan y preparan a los niños Dios para el Día de la Candelaria. En México se celebra el 2 de febrero y en Xochimilco suelen hacer varias misas para celebrar al Niño Dios. En el Palacio de la Flor encontramos un montón de plantas muy muy bonitas. Una pequeñísima muestra de todo lo que se produce aquí en Xochimilco. La verdad, se nos hizo imposible salir sin querer llevarnos todo. Les recomendamos que vengan en carro porque van a querer llevarse muchas cosas, ya sea plantitas, macetas o algo más grande. Y si no, pues unos buenos costales de tierra. La tierra de aquí es muy buena, ya que la sacan de las chinampas, y eso hará que tus plantas crezcan muy bien. Ya terminó nuestro recorrido por la alcaldía de Xochimilco y la verdad es que nos encantó, principalmente por la comida. Y como pueden ver, hay una oferta gastronómica increíble en el mercado y obviamente también afuera en los tianguisitos o también con las señoras que tienen su oferta de platillos tradicionales. También están los dulcecitos allá afuera, si podemos estar comiendo botana, las jicaletas, los elotitos, esquites, pues siempre hay. Siempre hay de todo. Exacto. Y en nuestra visita al invernadero, también nos encantó venir a comprar nuestras plantitas, la tierrita, y ya estamos listos para tener nuestro adornito ahí en el escritorio. Sí, pues siempre llevarnos un recuerdito y apoyar el comercio local. Pero pues en verdad es como un rinconcito. Es algo muy, muy padre de la Ciudad de México, que no es homogénea, está repartida con un montón de lugares que conserva su identidad, a pesar de que estamos conectados. Aquí pueden disfrutar de muchas celebraciones patronales, porque cada semana le están celebrando a alguien diferente. Entonces, es también muy folclórico este espacio y les va a encantar cualquier fecha que vengan. Entonces, es una de las visitas recomendadas que tienen que hacer en la Ciudad de México. Obviamente, también está considerado en Xochimilco las visitas en la trajinera. Hoy, como es día feriado, la verdad que decidimos mejor hacerlo solo en la zona del kiosco y el mercado, pero en otra oportunidad pues iremos a hacer ese paseo para decirles en dónde pueden bajar en cada uno de los puntos de la trajinera, ¿vale? Entonces, pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden seguirnos, suscribirse, compartirlo con sus amigos y revisar nuestro blog suelasycazuelas.com, porque ahí les dejamos tips adicionales, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Bye bye.